Lo que estás a punto de ver es solamente un fragmento de mi programa Pregúntame en Zoom. Un programa que hago de lunes a jueves, de 7 a 8 de la noche, Ciudad de México, en donde atiendo a 10 personas con sus problemas, con sus preguntas psicológicas, con sus eh, problemas a lo mejor hasta emocionales. Espero que este fragmento te guste. Si tú quieres participar, te invito a que entres a adriansalama.com para que seas de estas 10 personas. ¿Qué pasó, mi amor? Eh, a preguntar eh, que, como allá van varias semanas, que. Que me he sentido muy triste no sé sí, si se siente raro se siente muy feo la verdad uh -huh. y quiero saber si es que solo estoy triste o que pues es algo más porque um, pero, eh, ¿qué, yo sabía, ¿qué, te tiene, qué te tiene tan triste a veces no sé a veces me pongo a llorar por eh, así pues sin saber exactamente qué bueno um, pero, pero cuál es el pensamiento el pensamiento de tristeza cuál es qué es lo que estás pensando que hace que estés triste Hace tiempo que, hace como unos dos meses falleció mi abuela. Y como aquí también he tenido muchos problemas en mi casa con mi familia. Y ya van ya han pues bastante tiempo. O sea, yo lo que estoy escuchando entonces, mi querida Ale, es que estás cansada emocionalmente. O sea, ya son muchos problemas, además se muere tu abuelita. O sea, es un problema que pues es normal que te sientas triste y es normal que te sientas... Eh, mal físicamente y emocionalmente. Lleva muy poquito tiempo de que se murió su, su abuelita. O sea, normalmente un duelo de una muerte de alguien que queremos se tarda entre un año y año y medio el duelo, entre la negación, el enojo, la tristeza, la aceptación, la negociación, ¿no? Todas las etapas que tiene el duelo. Entonces, que tú ya ahorita estés as as asumiendo como es que estoy muy triste y no sé por qué, y entonces le vas a estar, vas a estar enojada contigo por estar triste. Entonces, okay. lo, que, lo que quiero decirte es, en vez de estar enojada contigo, mi amor, ¿por qué no simplemente aceptar que ahorita estás triste, que ahorita no es un buen momento y esperar a que pase, ¿no? Tomarte el tiempo también. Ok, muchas gracias. Ok, mi amor, un besito. Qué gusto que te hayas quedado hasta el último. Si tú quieres participar, te recuerdo adriansaldama.com, en donde vas a tener mis redes sociales, mi YouTube, mi Spotify todo lo que hago y además el link de Zoom para que puedas participar.